Quiero bendecir esta vez a todos los hermanos que nos acompañan en el canal de YouTube, pero sobre todo agradecer a todos nuestros colaboradores dentro de la membresía del canal de YouTube. Gracias por este apoyo que nos han dado todo este tiempo. Lamentablemente YouTube tiene un cobro, un porcentaje de cobro muy alto, le ha subido de una forma muy elevada a esas ayudas que usted nos hace para que el canal siga trabajando y pueda tener los equipos necesarios. Por eso es que queremos darle dos opciones, dos opciones para que usted pueda seguir ayudándonos económicamente y así el canal pueda mejorar sus equipos, renovar sus equipos y tener los medios para llegar a más lugares y una mejor producción. ¿Cuáles son estas dos opciones? La primera, para la gente que vive en distintos países fuera de Bolivia, usted puede utilizar el PayPal. PayPal es una forma, una aplicación de pago que tiene porcentajes muy bajos de cobro. ¿Cómo usted me encuentra en PayPal? Con este correo, padre Rafael Guzmán Gabriel, arroba gmail.com, como sale en la pantalla. Y a través de PayPal, usted se puede comprometer mensualmente ayudando al canal para que sigamos creciendo como canal. Si usted dentro de Bolivia, vive dentro de Bolivia, usted puede escribir a este número de WhatsApp. 759-04995. No llame, no le van a contestar. Usted escriba y pida el número de cuenta bancaria. Que es el número fijo con el cual le van a dar la cuenta bancaria del canal para que sigamos creciendo. Con esa ayuda podemos comprar nuevos equipos, renovar los equipos y hacer una producción de mejor calidad para poder llegar a los corazones con la palabra del Señor. Muchísimas gracias y que Dios le devuelva el ciento por uno a todos nuestros colaboradores. Queridos hermanos, a esta santa Eucaristía los invito a que juntos nos unamos un solo corazón y un mismo espíritu y presentemos en el altar de Cristo todas nuestras intenciones. Yo presento las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube y en las páginas de, de, de Facebook. Todo aquí, Cristo, el altar es Cristo cuando la Eucaristía da inicio. Juntos comencemos diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la salvación que está cerca de nosotros porque llega Cristo los haga crecer en la esperanza que no defrauda y esté ahora y siempre con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que tu gracia nos preceda y nos acompañe siempre, para que mientras aguardamos con ferviente deseo la venida de tu Hijo Unigénito, obtengamos la ayuda necesaria para nuestra vida presente y futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos. Reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen hijos de Jacob. Oigan Israel su padre. A ti Judá te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mano de entre sus piernas hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia, que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud, que en sus días florezca la justicia. Que las montañas traigan al pueblo la paz y las colinas la justicia. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz mientras dure la luna. Que domine de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Que perdure su nombre para siempre y su linaje permanezca como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y todas las naciones lo proclamen feliz. Que en sus días florezca la justicia. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo Evangelio. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de esto fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón padre de Arán, Arán padre de Aminadab, Aminadab padre de Nasón, Nasón padre de Salmón. Salmón fue padre de Boz y la madre de este fue Rahab. Boz fue padre de Obed y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Jorán, Jorán padre de Osías. Josías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud Abiud, padre de eliasín eliasín padre de azor azor fue padre de sadoc sadoc padre de aquín aquín padre de eliud eliud padre de eleazar eleazar padre de matán matán padre de jacob jacob fue padre de josé el esposo de maría de la cual nació jesús que es llamado cristo el total de las generaciones es por lo tanto desde abraham hasta david 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia. 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo. 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Este tiempo se le llama... Este, ferias especiales de diciembre, tiempo de ferias este, especiales. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca, ya estamos llegando al momento culmen. Y al llegar a este momento culmen, queridos hermanos, tenemos toda esta profecía o toda esta grandeza de lo que son los hijos de Jacob. ¿Y quién será aquel que le pertenece el trono? Judá, el león de Judá, el famoso león de Judá, que es inconmovible, tiene el trono entre sus manos y entre sus piernas hasta que llega aquel que le pertenece. Y es por eso que en el Evangelio, mucha gente cuando lee esto dice, uy, qué cansador que fue el Evangelio de hoy, y no le toma la atención, ¿por qué? Escucha esta profecía. Pero se pierde lo que dice acá. Vamos viendo toda la genealogía de Jesucristo. Vamos viendo toda la genealogía hasta José su padre para llegar a Jesucristo y así entender que en Jesucristo, el Cristo, el Cristo, el que ha sido ungido, el ungido, es el dueño del cetro. Es aquel a quien le pertenece el cetro y a quien a cual todas las tribus de Judá y del mundo entero tienen que rendir pleitesía. Querido hermano, nos acercamos a eso y va preparando la palabra eso va engrandeciendo eso ese camino para llegar al día del nacimiento de aquel que es dueño del mundo creador del mundo el que ya estaba el que es y el que se irá siendo pero que nace en carne para mostrarnos que su amor fue tan grande que vino a salvarnos en lo mismo que estaba perdido nuestra carne de pecado y es ahí donde él viene a salvarnos Qué amor tan grande, ¿quién es capaz de hacer eso? ¿Quién está tan enamorado de nosotros, tan apasionado de nosotros, que es capaz de hacer semejante sacrificio? Querido hermano, uno puede hacer sacrificio porque sabe que es bueno, es correcto ayudar a los demás. Uno puede hacer sacrificios porque hay trabajos, hay cosas que hacer, estudios, uno quiere realizarse en la vida, uno tiene que hacer sacrificios, pero un sacrificio tan grande es porque es un amor que no tiene comparación. Por eso nadie ha hecho el sacrificio que Jesucristo ha hecho por amor a nosotros. Y el nacer en carne, en carne de pecado, querido hermano, es lo que nos garantiza que el amor de Dios es tan grande y tan real y tan único. Que, querido hermano, nosotros debemos pleitesía a ese amor. Amén. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, Socórrenos con tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A Él, que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. En tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi obispo Óscar. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar de Cristo a todos nuestros difuntos, bebés no nacidos, almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los Apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima y San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos. La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Querido hermano, te invito a que recibas a Cristo en tu vida, en tu hogar en tu corazón deja al salvador que inunde todo tu ser porque él quiere rescatarte te invito a sentarte a cerrar los ojos y a hacer la comunión espiritual en oración manténgase en la presencia del Señor aquel que viene a tomar su trono deje a Jesucristo que tome el trono en su vida deje a Jesucristo que su señorío venga a su vida que sea Jesús el Señor de todo lo que usted es de todo lo que usted anhela, de todo lo que usted hace, que Él sea el que tome el trono de su vida y la dirija, por caminos de vida eterna, por caminos de salud y de libertad, que Jesucristo tome el cetro que le pertenece. ¿Cuántas veces lo apartamos al Señor por dirigir nuestra vida y solamente Él es el único que puede dirigirla? Porque nosotros erramos. Deja que Jesucristo dirija tu vida, tu hogar. Para que tus heridas de tantas frustraciones, de tantas malas decisiones se sanen. Para que tu corazón rendido por tantos errores cometidos se sane. Para que tu mente llena de pensamientos que te hacen ver como si fueras lo peor se libere. Bendito sea Jesús que hace su obra en ti. Gracias Señor. Bendito sea Señor. Amén, amén, amén. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas, con el corazón puesto en las celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, bendita sea su santa obra y la obra que realiza a través de este medio. Para todas las personas que reciben esta santa Eucaristía que le llega por distintos medios, recordarle que si usted quiere recibirla todos los días, no solamente la Eucaristía, también tenemos la lectura del Evangelio diario con la prédica, tenemos la oración y tenemos también varios programas en el canal de YouTube. Busque en YouTube Padre Rafael Guzmán Gabriel y suscríbase y apriete la campanita, la opción todas. Así usted podrá tener todo lo que hacemos y seguir alimentando su fe. Si usted recibió esta Eucaristía, compártala a todos sus contactos para que nuevas familias reciban a Cristo vivo en sus hogares. Pueden ir en paz.